chica. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida a Susurros del Papel. Mira, hoy os traigo un vídeo un poquito de... Es muy fácil. Es de inspiración y sobre todo porque es tan fácil que, bueno, que para las que estáis empezando también creo que es un vídeo que os puede valer. Mira, yo compré esto de J&E, que vale, aquí me costó 1,25€, pero he visto ya compañeras que lo han enseñado por menos de 1€, 95 céntimos, una cosa así. Pues yo compré esto, traen 6 hojas, creo, 2, 4, 6 hojas de chipboard, y vienen con sus dos argollitas en color plateada para hacer un álbum. Entonces, como tengo la vida un poquito últimamente un poco complicada, pues lo he usado, mira, para hacer este álbum de Halloween. ¿Veis? Aquí tiene su charm. Le colgué esta perlita que es de color así malva. Este cascabel en gris. Un cascabel en naranja. Un búho. Una cruz. Y una calavera. Bueno, pues, y el vídeo, el álbum tiene 6 hojas. Yo le hice aquí un agujero para hacerle una shaker, que yo no sé si se verá bien. Lleva dentro una calavera negra con los ojos rojos, y ahí está la shaker. Y aquí, con lo que las piezas que hice de resina, pues le pegué estos dos. Va pegado con pegamento térmico, con lo cual ya está soltado un poquillo. Le tengo que asegurárselo. Y una florecilla y una hoja. Y aquí pone que cada minuto cuenta. ¿Veis? Bueno, pues este es el álbum. Como era un rosco, lo que yo hice al taladrarle lo de aquí en medio, porque yo quería ponerle la shaker, pues el rosco lo forré de esta lanita de color marrón, que lleva pelito. Y estoy mirando porque aquí está, tengo aquí el sobrante, ¿veis? De color marrón. Y aquí le puse pues un lazo así negro a modo de corona, y entonces pues así es como yo lo he hecho. Le he dejado esta argolla porque me parece que el tamaño es el suyo, y mirad, es súper fácil, ¿veis? Por aquí detrás se ven las shaker, incluso la calavera así como pegada. Esto está hecho con los papeles de Fir Edition, que se llama Fiesta, creo. ¿Ves? Fiesta Funk. ¿Ves? Esto, a ver, vamos a coger. Esto está para enganchar ahí una foto. Es muy facilito. Mira, este es otro. Aquí le estampé un sello en una tela que tenía, y aquí pues le puse de la misma colección pues dos tags. Uno es esta que pone fiesta, y esta que es pues para apuntar alguna nota o algo. Mira, aquí le puse una calavera, lleva imanes, se levanta para acá y para acá. Van metidas dentro, lleva aquí una rajita y lo metí ahí. A ver si puedo. Paso, fijaros, que es la suya ahí. Aquí le puse una bolsita
de calabaza. Aquí le puse un banner que también es de la colección. Se puede levantar, se puede meter dentro lo que se quiera. Tiene relieve un poquito. Aquí un bolsillo que le puse varios, son como etiquetas, ¿veis? De la misma colección. Pues se la puse ahí. Aquí le puse, este muñeco es de otra colección, está recortado y puesto ahí, ¿veis? Está en, le puse de abajo chisboa para que quedara así en alza. Esta que le puse aquí otro, bueno, se ha quedado ahí pegado un poco. Aquí, ¿veis? Le puse este, si se quiere poner una foto, en esta rejilla, que es de un, ¿cómo se llama? De un troquel de Sissi, que viene con esta rejita, se la puse ahí. Y en la última página, pues le puse este, que se abre para acá y para acá, para poner la foto. Y ya por detrás, bueno, nada, le puse mi logo. Y deciros que todo esto, como tiene grosor, no está entintado, está pintado con pintura acrílica negra. Pues le entinté todo así, todos los bordes. A ver, no es un trabajo muy, muy fino, porque como es de Halloween, pues quería que denotase el álbum también el paso del tiempo y tal, ¿no? Entonces no es sin salirte, al contrario. ¿Veis? Y aquí le he puesto pues todos los charms, un lazo aquí, en fin. Y esto que se ha soltado y que no se ha terminado de soltar, pero le voy a dar otro punto ahí, porque se quiere, ¿veis? Y así me ha quedado pues este álbum, que es este, que mira, a mí me costó 1,25, pero sé que lo han encontrado más barato. Estaba aquí en el chino, encontré este, que es este, y encontré este, pero este no lo compré, el de corazones, ¿vale? Y compré unos cuantos porque me parecieron baratos. Y oye, socorrido, pues si no tenéis tiempo y tenéis que hacer un álbum rápido y veloz, y a mí es que ya no me daba tiempo, pues ya os digo que tengo un momento un poco complicado y en fin, así ha quedado. Pues nada, ya está. Era para enseñaros esto. Espero que os guste. Y si así me queréis dar un like, pues muchísimas gracias. Esto no tiene nada. Las hojas vienen separadas. Tú lo pones sobre el papel. Le haces la marca con el lápiz. Lo recortas. Y se pega encima del chipboard. Y después recortáis lo que se pueda recortar. Y lo que no, con una lima lo lijáis para que quede a ras. ¿Vale? Y ya está. No tiene nada. Y ya decora como vosotros veáis. Pues nada, un abrazo, saludaros a todas y hasta la vista. Cuidaros, chao. Margarita tenía un cordero blanco como la nieve de enero.